Buenas tardes, bienvenido. Paraguay acorralado por el COVID. Un país que hace exactamente un año decía que se iba a preparar para lo peor y no lo hizo. Y lo peor llegó. Ineptitud e imprevisiones por parte de un gobierno que han tenido lamentablemente un altísimo costo para la ciudadanía en gastos millonarios de sus seres queridos hospitalizados en hospitales públicos. O lo peor de esta historia, sus seres queridos han muerto. Y vacunas que seguimos aguardando. No estamos consiguiendo, necesitamos terapia intensiva. Necesitamos terapia, por favor, necesitamos empatía, por favor, gente del gobierno. Lujo lo que pedimos, es necesidad, es urgente. Tristemente, las fiestas clandestinas están de moda. Una irresponsabilidad compartida, no solamente entre la poca capacidad de control que tienen las autoridades sobre estas actividades que se realizan frente a los ojos de todo el mundo, sino también responsabilidad de los propietarios y los asistentes. ¡Manito! ¡Hola! La fiscalía inmediatamente ordenó que el dueño, el encargado del local, se presente ante el Ministerio Público. Ella tiene conocimiento de los hechos que se le atribuye. También se le explicó todas las consecuencias jurídicas que pueden implicar la conducta. El mismo asume el hecho para el efecto, ofrece el resarcimiento social del daño que ha ocasionado. La intimación al sindicado que compareció a que en el término de 24 horas presente la lista o el agendamiento de personas que estuvieron en ese lugar. Y la Policía Nacional ejecutó en el transcurso de hoy un par de operativos en un intento por desbaratar una red de robacoches que actúan en la zona fronteriza, principalmente en Foz de Iguazú, donde levantan vehículos con chapa paraguaya y luego los venden aquí en el departamento central. Es la segunda vez que estoy recuperando mi vehículo. Este sería el original. Lo que ellos tengo son lo que ellos tienen totalmente trucho. Yo tengo el título. Tengo la cadena de contrato, tengo la cédula verde, se hizo una orden de secuestro, tengo el derecho de tercería del vehículo. El que tiene vehículo acá, ¿verdad? Lo que estamos allanando, tiene también tiene el título, ¿verdad? Ahora hay que ver si es original o no, ¿verdad? Porque los propietarios están acá con su título original, es que ya revisé yo. Y también esta noche en 24 horas vamos a hablar de esta confusa plataforma. Hoy causaba sorpresa el anuncio sorpresivo del Ministerio de Salud de habilitar esta plataforma. Se hablaba en principio de que estaría disponible desde este martes, pero finalmente ya hoy desde el mediodía la gente empezó a inscribir a sus adultos mayores. En solo 6 horas, más de 80.000 personas ya forman parte de esta plataforma que va a distribuir precisamente este registro y va a agendar de acuerdo al stock de vacunas que tengamos. Todos los detalles, los anuncios y sobre todo qué hacer para inmunizar a los adultos mayores enseguida aquí en 24 horas. Lo decíamos al arranque, un panorama muy negro se avizora sobre la República en esta pandemia. Y la pandemia está rompiendo incluso sus propios récords de casos positivos, de aquellos internados y también de fallecidos con los números de ayer. Y antes de seguir con esto, antes de dar un reporte sobre esta situación de lo que nos esperaría, ya Salud Pública acaba de publicar ahora
el reporte COVID de esta jornada 12 de abril. A ver, Juan, comentanos. Reporta el 12 de abril 6.494 muestras, 2.250 positivos y todos son casos comunitarios. Lamentamos informar 62 fallecidos y con esto el total roza los 5.000, las 5.000 víctimas de COVID-19 en territorio paraguayo. Hay 2.884 internados, 446 están en terapia intensiva, 1.701 recuperados, sumando así 194.987. Total de confirmados, 237.542. Vamos al detalle de la franja etaria de las personas afectadas en este reporte en cuanto a fallecimientos. De 20 a 39 años tenemos 9 casos, una cifra que también va en aumento en cuanto a esta franja etaria. De 40 a 59 tenemos 14 casos y de 60 años y más tenemos 39 casos. Vamos a las zonas de procedencia de estos fallecidos. Señala este informe Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairaca, Aguazú, Itapúa, Paraguarí, Alto Paraná, Central, Presidente Hayes, Boquerón y también la capital de nuestro país, Asunción. Repetimos el informe de hoy. Tenemos ya una cifra que se va estableciéndose como un promedio entre 1.500 y 2.000 prácticamente. Y en este caso, 2.250 positivos y 62 fallecidos. Decíamos precisamente que esta enfermedad está rompiendo su propio récord, tanto de gente internada, de gente fallecida. Sin embargo, lamentablemente, mucha gente sigue sin respetar los protocolos. Recién veíamos lo que pasaba en Capiatá. El sistema de salud tampoco cubre las necesidades de camas, insumos y medicamentos, y tampoco las tan ansiadas vacunas prometidas no están llegando. En los hospitales se oye el clamor no solamente de los familiares, también de los médicos. Los contagios van en aumento y con ellos el número de decesos también. Parecían solo números que daban cuenta del avance de la pandemia, pero esas cifras comenzaron a tener nombre y apellido, comenzaron a tener un rostro y esas partidas nos afectan cada vez más de cerca. La proyección es sumamente preocupante. Las próximas semanas podrían ser más complicadas aún y nuestro país ya tiene todas las camas de terapia intensiva ocupadas desde hace tiempo. Ya lo han dicho los propios médicos. A veces deben esperar que un paciente muera para disponer de las camas o aguardar varios días para lograr el alta. Días atrás se realizaba la vacunación de adultos mayores en un hogar y del acto participaba el ministro de Salud. Hasta allí, con gritos de impotencia y desesperación, llegó Juan Godoy suplicando por una cama para su mamá. Mi mamá necesita terapia intensiva con urgencia. Está acá, en el IPS. No estamos consiguiendo, necesitamos terapia intensiva para mi mamá. Vení, mi amor. Está en un estado grave. Necesitamos esa cama de terapia intensiva para salvar su vida. Por favor, yo le pido a todos los medios de comunicación. Este es el ambiente en donde los familiares estamos amaneciendo de esta forma. No hay forma donde podamos resistir. Esto es una emergencia, una tragedia. No hay mascarilla para adultos mayores con reservorio de oxígeno en ninguna farmacia, en ninguna cadena distribuidora. No podemos conseguir. Nuestros familiares se ahogan, se mueren en vida. Mi mamá necesita, ella tiene 59 años de vida. Nosotros desde hace más de una semana no estamos durmiendo. No conseguimos el Remdesivir, conseguimos a través de la Fundación Santa Librada el día martes. Ahora necesitamos que ella ingrese con urgencia en terapia intensiva, teniendo en cuenta que satura ya
por lo máximo que el IPS le puede los médicos mantener. Esto es una cuestión de urgencia inmediato, ministro, por favor. Esta es solo una muestra de lo crítico que está el panorama en la salud. Basta con dar una mirada en las redes sociales, donde mucha gente busca la forma de conseguir una cama de terapia para sus familiares. La usuaria May Cantero escribió: "Buscamos cama para mi abuela que necesita terapia intensiva. Está en Ingavi desde el lunes". Belén dijo: "Necesito la ayuda de todos ustedes. Un paciente dio positivo el 16 de marzo. Se internó el 22, se intubó el 2 de abril y desde el 31 de marzo se solicita terapia intensiva. Hasta hoy solo dicen estamos esperando el llamado para trasladarle". Mario Ramos se lamenta de esta manera: "Me cuentan que falleció mi gran amigo el doctor Lescano Torres de COVID, sin poder acceder a terapia intensiva". María Elisa avisaba de una actividad escribiendo esto: "Para todos los fernandinos que deseen ayudar, mi sobrinito Bebo está internado por COVID. Su mamá falleció hace días y él se encuentra en terapia. Los gastos son muchos, por lo que tuvieron que organizar una hamburgueseada". @eAlvarez76 escribió: "Me contaron que una persona conocida falleció esperando terapia intensiva. ¡Qué manera indigna de morir! En los pasillos de un hospital. No le mató el COVID, le mató este gobierno que tuvo un año para que esto no suceda. El Estado paraguayo nos está matando". A propósito del Estado, las autoridades siguen sin darle la respuesta esperada a la ciudadanía. ¿Cuándo llegarán más vacunas? ¿Cuándo habrá más medicamentos? ¿Qué hicieron en todo este tiempo? El presidente de la República opta siempre por mantenerse callado y hasta escondido, y en sus pocas apariciones públicas solo hace comentarios desacertados como este, donde decía que el amor salvará a la nación. Lo importante es volver a querernos, a creernos, a tolerarnos. Querernos, y tenemos que querernos. El amor, amigo, va a salvar la nación y el mundo. Lejos de este discurso romántico, el personal de Blanco también relata lo triste que se han vuelto sus días. El médico Diego Fernández hizo su descargo. Qué impotencia uno siente al recibir una llamada o mensaje de auxilio. Mi papá, mi mamá, mi familiar necesita terapia intensiva. Y tener que responder: "Discúlpame por no poder ayudarte, estamos llenos, sin camas libres". El director de la región sanitaria de Central dijo: "Mientras esa manga de irresponsables farrea, nosotros tenemos que llamar buscando camas en UTI a pacientes, a la Gran 7. ¿Cuándo vamos a entender? Hoy se mueren jóvenes que no pudieron conseguir una cama en UTI". Mientras la doctora Ángela Pont dijo: "Mi paciente de 22 años murió de COVID hoy en la terapia". Sí, 22 años. No existe factor etario acá. Era sanísimo, por cierto, como todo joven. Déjenla un poco su farra, por favor. Y a propósito de jóvenes, pareciera que la lección no fue del todo aprendida. Tal vez se olvidaron de cómo cuidarse y lo importante que resulta evitar las aglomeraciones. En diferentes lugares se pudo constatar la realización de fiestas clandestinas, encuentros donde los protocolos simplemente no importan y el riesgo es inminente. Esta es la realidad en nuestro país. Cuidarse dependerá de cada uno y así darle batalla a este virus un día a la vez. Bueno, hoy decían algunos médicos, ¿dónde están los padres de estos jóvenes que realmente son los afectados o que pudieran un poco incidir en la conducta de estos cada fin de semana? Vemos que antes por lo menos había un poco de resguardo. Hoy en día, sin ningún tipo de problema, estaban publicando en sus redes sociales, en su Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales, lo que están haciendo los fines de semana. Así que en este momento en que queda ya conciencia de cada uno, es momento también de llevar esta conversación en familia para ver un poco qué se está haciendo desde el núcleo para generar conciencia en este grupo que todavía no está colaborando del todo y deja estos lamentables episodios. Un tema muy importante difundido hoy desde el Ministerio de Salud es lo que ya todos estamos esperando desde hace mucho tiempo: la vacunación de los adultos mayores
pero que ya trasciende esta franja que llamamos de los hogares. Y a partir de mañana, mucha atención, está habilitada la vacunación para las personas que tengan 85 años en adelante. Este sistema se anunció hoy de forma sorpresiva. La plataforma generó un poco de confusión al principio debido a que se hablaba de que este martes recién iba a estar activo el registro, pero finalmente ya empezó al mediodía de hoy lunes. En solo 6 horas, más de 80.000 personas ya se inscribieron en esta plataforma. Y ojo, porque la placa que estamos viendo en este momento habla de que los adultos mayores de 85 años se van a poder vacunar a partir de este martes, pero ojo, por terminación de número de cédula. La gente que tenga terminación del 0 al 3 va a poder vacunarse este martes. La gente que tenga terminación del 4 al 6 va a tener que acudir a los vacunatorios este miércoles. La gente que tenga terminación de cédula de 7 a 9 este jueves y este viernes finalmente los rezagados. Ojo, hay una lista de 80 centros de vacunación para esta franja etaria para que acudan ahí a vacunarse. Hoy se hizo una prueba aquí con nuestro equipo de producción y efectivamente, si no cumplo con los requisitos de edad, no puedo formar parte del registro. No entras. Si uno es menor de 60 años, no califica. No te permite el sistema. Es un sistema que ya registra precisamente la edad, el número de cédula y que está, entendemos, concatenado con la dirección de identificaciones. Por otro lado, el boom de los registros, obviamente, de la gente mayor a 60 años, muchos de ellos registrados por sus hijos. Claro. Ante negativas, confusiones, desinformación y sobre todo información no fidedigna que se difunde por redes sociales y por WhatsApp. Y el manejo de la tecnología también, porque bueno, adultos mayores difícilmente manejan la tecnología a no ser que tengan un interés especial, entonces con la ayuda de los hijos es más fácil. ¿A qué nos referimos? A que muchos adultos mayores, según el reporte que vimos hoy en redes sociales, prefieren no vacunarse ante algunas dudas que surgen en países vecinos. Ojo, son casos aislados y casos que se aclararon, que nada tienen que ver con la aplicación de las dosis de las vacunas de los distintos laboratorios. Así que es muy importante unirse a información, pero confiable. Es mucho más confiable una información que publica el Ministerio de Salud o algún portal específico que cite fuentes confiables que los grupos de WhatsApp. Así que es muy importante que la gente pueda evangelizar en el buen sentido de la palabra a los integrantes de su familia para que tengan información correcta, precisa a la hora de decidir si aplicarse o no las dosis. Incluso muchas preguntaban si se podía elegir qué tipo de vacunas aplicarse, si la rusa, si la Covaxin, si la AstraZeneca. Bueno, en este momento, por lo menos en territorio paraguayo, no se puede elegir, pero los comentarios no dejan de llegar en redes sociales. No, de hecho que no tenemos mucho para elegir tampoco, no, ¿verdad? Claro. Nuestras opciones son súper limitadas. Lo que hay. Exacto, con suerte. Lo que haya en ese momento que te toque la vacunación. Así mismo. Ahora, Juan, las personas que tienen la posibilidad de vacunarse mañana, los de 85 en adelante, si tienen una enfermedad de comorbilidad, ya sea diabetes, ya sea algún marcapasos, esos tienen que llevar el visto bueno de su médico tratante o de igual manera pueden ya presentarse al vacunatorio más cercano, por ejemplo. Eso no fue aclarado en la conferencia de prensa, por ejemplo, entre otras tantas cosas. Totalmente. En el registro, por lo menos de los mayores de 60, sí el ministerio pide alguna especificación, cuál es la enfermedad de base que tiene el paciente que se inscribe, cuál es su dolencia, qué nivel de riesgo presenta, además de poner nombre, cédula, localidad también y todos los detalles de la zona geográfica, también se pregunta este detalle de salud. Esto en el registro, porque esos detalles van a tomarse en cuenta una vez que se realice el agendamiento, la asignación de la aplicación de estas dosis. Igual, Juan, es importante también comentar que en la misma plataforma mostrábamos hoy de que hay varios números telefónicos donde uno puede llamar a consultar ante esa situación justamente, incluso de algunos pacientes imposibilitados de moverse, menores de 70 años, la franja de los 60, que también puede a través del teléfono consultar a la gente que está del otro lado. Y así mismo, lo reiteramos esta información porque estos son los números de teléfono que están previstos para agendamiento de los mayores de 85
que no se puedan movilizar desde su domicilio. Tienen que llamar a estos números habilitados para describir en primer lugar la condición del adulto mayor, por qué no se puede mover, de manera a agendar las brigadas de vacunación que van a ir hasta las casas. Y ojo, porque se tarda un poquitito en agendarse para la vacunación domiciliaria, porque justamente por una cuestión de logística está un poco retrasado eso. Ahora, y atención, porque hay que ir con tiempo. El día que te toca, te tomas el tiempo, porque se abre un frasco para el uso emergencial de las vacunas, se hacen en frascos grandes. Se abre un frasco que es para 10 personas. Entonces, se habla de que se estaría esperando la presencia de la mayoría de estas 10 personas para abrir un frasco, poder inmunizar a estas 10 personas y después tienen que guardar un reposo observado. Estamos hablando de quedarse por lo menos 20 minutos en el lugar, en la misma locación en donde fue vacunado. Una vez que no presenta ningún tipo de inconvenientes, ahí recién puede retirarse, puede ir a la casa. Pero entonces hay que tener en cuenta ese tiempo que le puede tomar el esperar que lleguen las 10 personas, que se vacunen las mismas, y luego el tiempo de reposo y observación, que es mínimo de 20 minutos. Y ahora sí, a lo que íbamos a plantear, el tema de las dudas. ¿Por qué se generaron dudas con la comunicación sobre esta plataforma de registro? Precisamente porque hay casos y casos y casos y casos. No se puede generar una consideración general para todos los pacientes mayores a 60 o todos los pacientes mayores a 80, 85. Por ejemplo, la duda que planteaba Aníbal, ¿qué pasa si el paciente tiene algún tipo de síntoma? ¿Qué pasa si el paciente tiene algún tipo de comorbilidad? Consultamos al médico, consultamos a la plataforma. ¿Quién nos aclara finalmente si esto puede aplicarse o no? Si ¿qué me pasa si mañana esa persona de 85, 90, 100 años va apareciendo en el vacunatorio? Tiene un problema, le va a preguntar la persona que le va a inocular la vacuna. ¿Usted tiene diabetes? Sí. Ah, no le puedo vacunar. Vuela a su casa. ¿Cómo queda? Pero nadie aclaró eso. En teoría no es necesario un certificado médico que te habilite a vacunar. Hay gente que ya está indagando y recibió esa información de que tiene que llevar el visto bueno de su médico tratante. Hay que preguntar a Salud Pública, pero porque eso no está establecido, tengo entendido en el... No, como requisito. Todo, eso no se comunicó hoy en la conferencia de prensa. Otra duda también planteada es acerca del registro. Se anunció que este registro iba a estar habilitado a partir de este martes 13, pero la plataforma ya se habilitó hoy, lunes, al mediodía. ¿Qué pasa con los registros que se presentaron hoy? ¿Esos registros ya quedan vigentes, ya quedan firmes? ¿Cuál es el riesgo? Decía una internauta, por ejemplo, mientras estaba haciendo la inscripción a mi papá, se actualizó la página sola. Al consultar el registro de la gente que ya fue inscripta, figura el nombre, pero ni siquiera pudo terminar de completar los detalles del padre. Entonces, ¿cómo se modifica a una persona que ya fue inscripta en ese caso y en donde se necesita hacer algún tipo de modificación o donde el sistema no permitió darle tiempo a la persona de completar todos los detalles antes de dar el clic a enviar solicitud? Claro, y no puede registrar dos veces a la misma persona. O sea, algunos datos sí ya quedaron allí guardados y le bloquea para volver a registrar. Donde a mí me genera un poco de dudas en los números telefónicos, porque está habilitado para persona encamada, imposibilitada de movilizarse por sí sola a partir de los 60 años para adelante. Bueno, pero yo le tengo mucho miedo a los avivados que van a aprovechar esta situación para poder anotarse. ¿Qué pasa si de repente justamente esa persona se anota, perfecto, lleva el vacunador, llega a la casa y encuentra que no, es una persona que está inmovilizada, que está encamada? ¿Le va a negar o no la vacuna? En teoría el sistema hace un cruzamiento mínimo de datos, porque están cargados los datos de identificaciones. No, pero ¿será que el sistema va a tener quién es la persona encamada que está incapacitada de moverse, por ejemplo? No creo que eso exista en el sistema. No creo. No. Y sí, mucha polémica también por el tema de la plataforma. Autoridades hablaban en principio de que no estaba lista, finalmente sí estaba lista. Hoy el Ministerio de Información, Tecnología y también de Comunicación precisamente estuvo presente en esta conferencia de prensa para decir, bueno, tenemos un sistema confiable que da fe de que se puede utilizar de esta forma, es bastante accesible. Bueno, esa explicación fue al menos dada hoy desde el Ministerio de Salud también.
Bueno, también se hacía un anuncio muy importante sobre la llegada de nuevas dosis previstas para este mes. Está previsto que lleguen más dosis de AstraZeneca y también de la vacuna Covaxin. Escuchemos lo que decía el ministro Borba. Tuvimos confirmación el día sábado a través de correo electrónico de la OPS que vamos a estar recepcionando en el transcurso del mes de abril 134.800 dosis más de vacunas a través del mecanismo COVAX. En esta semana estaríamos confirmando la fecha exacta de arribo de las mismas. También estamos en tratativas ya de recibir las otras 100.000 dosis de COVAXIN que estarían llegando en el mes de abril. Bueno, vamos a cambiar de tema por unos minutos y vamos a hablar de esta intervención que se está realizando en la zona de Tablada Nueva. Está Evelyn Velázquez con más detalles de lo que pasa en este domicilio particular. Adelante, Evelyn. ¿Cómo están? Buenas noches. Es así, Mercedes. Estamos hablando de un despliegue por parte de trabajadores de delivery. Resulta ser que una mujer, quien se dedica a este trabajo, fue víctima de la inseguridad. Le robaron el teléfono celular que ella utiliza para trabajar, evidentemente, y también dinero en efectivo que tenía para sencillo. Los compañeros la están ayudando, se organizaron, llegaron en grupo hasta la comisaría 20 y ahora con esta comitiva policial, inclusive ya también con agentes del grupo Lince, están recorriendo específicamente a la última ubicación donde estuvo activo el teléfono celular. Quiero hablar aquí con la víctima para que nos pueda dar más detalles de cómo ocurría esto. Si me reiteras tu identidad, por favor, y a qué hora pasó. ¿Estabas trabajando? Sí, fueron horas de trabajo. Sí, aproximadamente seguramente la una y media más o menos. ¿En qué zona te interceptaron? La calle es la que recuerdo, pero la zona sería todavía lo que nos corresponde a nosotros, que es Carmelitas. Sería sobre Alberto Sousa y casi República Argentina, más o menos. ¿Las características del hombre? ¿Estaba solo, acompañado? No, fueron dos. Dos sobre una moto, sí. De hecho, a uno fue quien le reconocí, pero al otro no, porque tenía casco. ¿Y después de eso qué pasó? ¿Te pidieron directamente tu pertenencia? No. Más bien me dijeron quieta y me saquearon la mochila. ¿Y vos tenías ahí el producto que tenías que entregar? No. De hecho, yo llegaba a un local que está sobre esa misma calle, que se llama Ceci Gross, y yo iba a retirar un producto para poder llevar a su destino, ¿entendés? ¿Y en eso ya te interceptaron? En eso, sí. Por justo cuando iba a llegar al local. ¿Lo que perdiste, si podés contar? Y la verdad que fueron documentos importantes para mí, precisamente por mi trabajo, mi teléfono y mi billetera, ¿entendés? Todo eso. Y justo tenía un anteojo así especial que yo también uso, y también eso se perdió. Lo llamativo es que estuviste viendo también aquí con tus compañeros, quienes quiero destacar una vez más, la están ayudando. Hace varias horas que están detrás de ella acompañándola, porque la última vez que se prendió el teléfono fue en esta zona, ¿verdad? Sí, fue en esta zona según ellos, sí. Y acabo de preguntarle a uno de los operadores y fue prendido una vez más a las 3 de la tarde aproximadamente. Y es la última información que se tiene. Fue la última información, sí. O sea que el teléfono ya puede estar apagado, o qué ustedes suponen teniendo en cuenta la aplicación que utilizan. Y podría ser que esté apagado, pero todavía sin perder la ubicación. O sea que yo creo que va a estar todavía al pendiente de eso. O sea que si el teléfono se apaga, igualmente queda como un rastreo de queda dónde como, estuvo. Sí, puede quedar como un rastreo, sí. Puede quedar. Este es el lugar que marca todavía. Este es el lugar que marca todavía, sí. Como pueden observar, aquí hay dos viviendas, un poco más para allá también hay una especie de almacén, y los compañeros quienes están acompañándola, reitero una vez más, porque también ustedes, muchachos, pueden ser el día de mañana víctimas. No sé si a alguno ya le pasó, nos puede contar su experiencia. Claro, yo hablo por la experiencia de otro compañero, también de Monchi, ¿verdad? Se le robó su suela. Lo más caro, la herramienta de trabajo más caro y lo más fundamental, que es la moto. Y justamente en ese entonces, como hace 2-3 meses, llegó hasta este lugar más o menos también la ubicación. Llegó más o menos hasta esta ubicación y ya va la segunda vez que le pasa a un compañero. A muchos delivery le pasa por las noches, pero a un compañero de la misma empresa que nos están siguiendo prácticamente. No podemos trabajar tranquilos. O sea, ¿ustedes piensan que son perseguidos? Prácticamente somos perseguidos. ¿Por qué? Porque ellos saben que tenemos celular, tenemos capital y
nuestra moto también, que es nuestro elemento de trabajo. Pueden llevar todo de una. Eso es, eso es lo que, como vos decís, el que se la asaltó, hasta ahora estamos acompañándole porque estamos viviendo en zozobra y queremos solucionar y que pare ya esto, que podamos trabajar tranquilo. Y ya con este último caso, el de su compañera, fue que ustedes se decidieron y dijeron, vamos a ir a realizar la denuncia. Eso es justamente, ya el segundo. Y como dicen, mañana nos puede tocar a otro compañero, a mí o a otro compañero. Y tal vez sea otra la historia, ¿verdad? Por el tema de que la compañera no reaccionó. Pero en el momento, pues vos no sabes lo que te puede pasar, ¿verdad? Tal vez por inercia reaccionen y te quiten la vida. O te perjudican de otra forma. Pues la vida ya no recupera. Los materiales recuperamos, pero ya estamos cansados. ¿Y los materiales que ustedes utilizan, ejemplo celular, motocicleta, estos elementos de trabajo, son de ustedes o les provee la empresa? No, son nuestros. O sea que si se les roba, ustedes directamente pierden. Nosotros prácticamente sufrimos las consecuencias porque no trabajas, no facturas. Así de sencillo. O sea que aquí la compañera entonces está totalmente parada porque no tiene elementos de trabajo. No, ella está ahora mismo hasta que recupere otra vez, por decir, su capital. Y su aparato celular que necesita sí o sí para trabajar, va a estar sin trabajo. ¿Pudiesen aquí conversar con los vecinos? ¿Qué dicen? Y con los intervinientes también, Evelyn, porque ¿cuál es la indicación que tienen ellos? Tengo entendido que no pueden entrar a un domicilio en particular por más de que marque el GPS, que en ese lugar tendría que estar el teléfono celular. Entonces, está ahí el INSE, está la patrullera de la comisaría de la zona, pero ¿cuál es la indicación que tienen? ¿Qué están esperando? ¿La fiscalía? Noche y no tenemos esa seguridad, ¿verdad? De lo que en nuestro Evelyn, trabajo, ¿me escuchás? Sufrimos esas cosas. Ahí te escuché, Mercedes, disculpen, estaba escuchando nada más y compartiendo aquí el testimonio de otro de los trabajadores de delivery. Aquí están los oficiales y vamos a conversar un poco a ver cuál es la indicación. Oficial, estamos en vivo para el SNT y C9N. ¿Cuál es la indicación teniendo en cuenta que los trabajadores están preocupados, necesitan recuperar el elemento de su compañera y cuál es la orden que ustedes reciben también? ¿Llegamos hasta donde estuvo prendido el celular hasta hace algunos minutos? Sí. En realidad, mientras no tengamos la señal en tiempo real, es imposible ingresar a una vivienda sin orden de allanamiento, ¿verdad? Claro. Manifiestan que hasta las 3 de la tarde estuvo marcando la señal del GPS. No sabemos dónde está el celular ahora porque la señal se perdió, ¿verdad? Si está marcando en tiempo real, por supuesto que vamos a ingresar, ¿verdad? Vamos a ver la forma de recuperar el aparato, pero desde las 3 de la tarde que está sin señal. Entonces, vamos a esperar que si la aplicación vuelve a responder y para poder rastrear el celular. ¿Y se notifica también sobre esto a Fiscalía de turno? La señorita ya realizó la denuncia en la comisaría 11 Metropolitana. Creo que ya en hora de la siesta ya creo que hizo la denuncia. Y eso ya se comunica de oficio a la Fiscalía. Ahora lo que vinimos a hacer es el acompañamiento para la eventual recuperación del aparato, ¿verdad? Pero la señal ya se perdió a las 3 de la tarde, ¿verdad? Inclusive agentes del grupo Lince, quienes también llegaron hasta esta zona, bastante complicada, podemos decir, por el suelo, ¿verdad? Estamos a pocos metros del asfalto de la costanera y dificulta un poco también ingresar teniendo en cuenta la poca iluminación también oficial. Sí, ese es el inconveniente generalmente en esta zona porque las calles son de muy difícil acceso, ¿verdad? Y también se pierde mucho tiempo para eso, ¿verdad? Y acá las casas la mayoría son precarias, ¿verdad? Y ahora mismo no sabemos si la ubicación también que le marcó por última vez es relativamente exacta, ¿verdad? Por eso nos cuesta un poco decir que en tal lugar estuvo por lo menos el celular hasta las 3 de la tarde. Por el momento entonces van a seguir aquí con los trabajadores y ver, ¿verdad? Vamos a ver si se puede recuperar de alguna manera la señal porque manifiesta la víctima que tiene una aplicación de rastreo, ¿verdad? Que a las 3 de la tarde fue la última emisión de la señal y vamos a esperar a ver si es que podemos tener alguna pista más, ¿verdad? Y vamos a seguir entonces por este sitio, compañeros televidentes. Un dato no menor es que la motocicleta utilizada para el robo era de color azul, entonces también aquí la joven con sus compañeros están observando el sitio y bueno, ver finalmente si ella puede recuperar sus pertenencias para continuar su trabajo. Gracias, Evelyn, por este contacto. Gracias, atentos desde aquí. Que dudo mucho que pueda recuperar el teléfono celular, de hecho que
¿qué ladrón va a encender el aparato robado si tiene toda la policía afuera de la casa para que nuevamente se pueda tener el registro en tiempo real de la ubicación de la misma? Pero bueno, tiene el acompañamiento de la policía. Lo que falta es más acción de la fiscalía. La semana pasada planteábamos esta situación del nuevo modus operandi de delincuentes, robacoches, que cruzan la frontera del otro lado del Puente de la Amistad, van hasta Foz, miran un vehículo con chapa paraguaya, levantan e inmediatamente cruzan y venden aquí en Paraguay, lo que complica también la situación de denuncia en territorio paraguayo porque la hacen del otro lado de la frontera y toda la burocracia de traer y hacer. Mientras tanto, el auto ya se vendió. Hubo un procedimiento hoy en Ciudad del Este. Rodrigo Mancuello nos cuenta toda la historia. Adelante. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches también a Mercedes, Aníbal, Juan y toda la televidencia del SNT. Es así como lo decías, Carlos. Este modus operandi de esta banda criminal que se dedica a hurtar vehículos paraguayos que se encuentran en la ciudad de Foz de Iguazú, luego trasladan esos mismos vehículos hasta nuestro país y comercializan, ya que la denuncia que, bueno, que hacen los conductores, los propietarios de estos vehículos, es justamente en la ciudad de Foz de Iguazú y no es aquí. Se dieron muchos allanamientos con relación a este caso justamente en la ciudad de Areguá y también aquí en el kilómetro 12 de Ciudad del Este. Al menos 95 vehículos ya fueron hurtados por parte de estas personas en la ciudad de Foz de Iguazú. De hecho, hay muchas cámaras de circuito cerrado de los lugares donde estas personas operan, que es en el Brasil, que es la ciudad de Foz de Iguazú, pescando de una manera rápida y mala, de decir, a estos vehículos paraguayos para que posteriormente sean trasladados hasta nuestro país para ser comercializados. Nosotros hablamos en uno de los allanamientos con la fiscal Estela Mari Ramírez, acompañada también de la División de Automotores de la Policía Nacional, con relación a estos importantes allanamientos para justamente desbaratar a esta banda criminal que opera tanto en la ciudad de Foz de Iguazú como en nuestro país. Pudimos incautar llaves maestras, pudimos incautar todo lo que ellos utilizan para hurtar los vehículos. Eso sí, se pudo incautar todo entre parte de algunos vehículos. Se habla de 95 vehículos robados del Brasil, doctora, ¿verdad? De enero a marzo. ¿De cuántos integrantes se trataría esta banda criminal? Y mira, no podemos decir cuántas personas están integrando esta banda, pero se está investigando todas las instituciones involucradas, ¿verdad? Porque existen contratos de compraventa, hojas de seguridad de escribanía que se tienen que ver si son falsas o realmente fueron utilizados en la escribanía y si habría complicidad de ellos. También estamos viendo que se realizaron gestiones ante automotores, entonces también eso se tiene que investigar. Es una investigación muy amplia. Esto apenas inicia y en el transcurso de los días se va a estar investigando en relación a todas esas instituciones. ¿Aprendido ya hay con relación a este...? Tenemos ya 4 aprendidos en relación a la causa. Tengo entendido que mi colega también está realizando un allanamiento en Areguá y esto va a continuar. Ya, 95 vehículos, entonces, solamente para confirmar que ya fueron hurtados. Esto es la información que ustedes están teniendo. 95 es lo que tenemos de enero a marzo, de los 3 meses del año 2021. No podría ser irresponsable y decir, pero sabemos que es más, porque no tenemos los registros del 2020, que también vamos a estar solicitando a través de la cooperación internacional, ¿verdad? Para saber por qué. Como todos han manifestado, todos esos vehículos hurtados en el Brasil fueron traídos a nuestro país y son estos vehículos en exclusividad con chapas paraguayas las que fueron hurtadas. Hay muchos perjudicados. ¿Se está realizando un acompañamiento también con la policía brasileña, doctora? No, en realidad ellos lo que hicieron fue pasar el informe. Ellos no estaban con nosotros acá porque por una cuestión de soberanía. Sí.
Pero están acompañando a ellos desde el Brasil, sí, porque en realidad el hecho de robo hurto ocurrió en el país de origen de ellos, ¿verdad? Que es Brasil. Bueno, esto es lo que decía la fiscal Estela Mari Ramírez. También es un arduo trabajo, compañeros, porque estamos hablando de personas que trasladan justamente estos vehículos hasta nuestro país, que fueron hurtados justamente en la ciudad de Foz de Iguazú. Venden a otras personas que, bueno, no saben que estos vehículos fueron hurtados. También cambian el número de las chapas y todo este proceso, entre comillas, legal que hacen para vender a otras personas. Así que es una cuestión bastante ardua también por parte del Ministerio Público para estar investigando y tratar de llegar a los autores de este hecho y desbaratar a esta banda criminal, porque se habla de muchas personas involucradas. De hecho, en este allanamiento, en el kilómetro 12, la propia fiscal decía que encontraron herramientas que hacían suponer que eran utilizadas justamente para hurtar estos vehículos en la ciudad de Foz de Iguazú. Exactamente, Rodrigo. De hecho, es una banda criminal que tiene varios integrantes y de eso nos percatamos juntamente. Gracias, Rodrigo, por este reporte. Hasta luego, Carlos. Y decía justamente la fiscal, es una banda que tiene varios integrantes. Y ustedes, fíjense en estas imágenes que puede uno comprobar, son dos personas. Una es la que abre el vehículo y es otra la que lleva. Una organización que cada miembro tiene un trabajo. Hace cruzar, otro se encarga de llevar hacia el interior. Hay un grupo que ya inmediatamente se dedica a preparar los documentos, decía. Incluso vamos a ver si hay gente de escribanía vinculadas o son falsificadores. Lo más probable es que hayan falsificado. De hecho, vamos a tener un reporte sobre este tema, dándole continuidad ya aquí de gente que compró vehículos de este tipo, de este origen, que presentaron incluso sus documentos, cédulas verdes y todo lo que uno necesita para circular y presentar y decir que uno es propietario de un vehículo. Tremendo realmente este caso, que vamos a darle continuidad en minutos nada más. Y vamos a hablar ahora de las compensaciones que viene pagando el Instituto de Previsión Social a los trabajadores suspendidos a consecuencia de la crisis económica que genera la pandemia del COVID-19. En este sentido, el gerente de prestaciones del IPS, el abogado Pedro Alli, explicaba que entre el 24 y 25 de este mes van a pagar lo concerniente a la compensación del mes de abril, quedando recursos solamente para pagar mayo y junio, y que para seguir pagando el resto de lo que queda del año, tendrían que el IPS recibir al menos 50 millones de dólares más de parte del Ministerio de Hacienda. Nos autorizaron a nosotros como gerencia del área a implementar el pago de las compensaciones económicas por suspensión de contrato del mes de abril. Vamos a pagar ya el 24, 25 de abril, ya vamos a estar pagando. Y asimismo, mayo y junio también ya está autorizado, en esas mismas fechas de cada mes. En ese periodo utilizaremos el saldo de los recursos que nos quedan del año pasado, que son unos 20 millones de dólares, y veremos cómo se comporta después de junio la curva de pandemia, de suspensiones, para ver si cuánto dinero volvemos a reclamar al Estado en concepto de financiamiento de este beneficio. Porque más o menos nos cuesta 6 millones de dólares por mes. Da para 3 meses lo que tenemos hoy, para 18 mil trabajadores suspendidos por mes. Si sube a 25 mil o 30 mil, evidentemente será para 2 meses nomás. Ese es el juego en el que estamos. La fiscalía inmediatamente ordenó que el dueño, el encargado del local, se presente ante el Ministerio Público.
ya tiene conocimiento de los hechos que se le atribuye. También se le explicó todas las consecuencias jurídicas que pueden implicar la conducta. El mismo asume el hecho para el efecto, ofrece el resarcimiento social del daño que ha ocasionado. La intimación al sindicado que compareció a que en el término de 24 horas presente la lista o el agendamiento de personas que estuvieron en ese lugar. Desesperante es la situación que denuncian los médicos y las enfermeras en el hospital de Salto del Guairá. Reclaman al Ministerio de Salud mayor atención. Inclusive hoy cerraron las calles, se pusieron a marchar porque necesitan que tengan respuestas sus reclamos. Médicos y enfermeras del Hospital Distrital de Salto del Guairá salieron a las calles a manifestarse. Pidieron auxilio al Ministerio de Salud. Sostienen que desde hace un año están abandonados y no cuentan con herramientas para pelear contra el COVID-19. Este centro tiene innumerables dificultades. Cuenta con apenas una ambulancia para trasladar pacientes delicados, un solo doctor y dos enfermeras para atender a los pacientes COVID. No tienen insumos y menos terapia intensiva para atender los casos más críticos. 3 horas, demasiado, ya se está dilatando. Una solución que hace en momentos se tenía que dar, ya se está dilatando demasiado. Y eso queremos avisar, que ahora vamos a ir a ver qué está pasando en la reunión y después ya volvemos ya para el cierre de ruta otra vez. Eso quería comentar con la prensa, porque ya desde las 7, las 8 de la mañana que estamos, y no puede ser que una reunión de solución de hace un año ya no se pueda resolver ya ahora. Hace falta todo, tenemos que tener lo necesario. No es lujo lo que pedimos, es necesidad, es urgente. Hoy se tiene que dar la respuesta. Lastimosamente, esa es nuestra situación crítica, ¿verdad? No contamos con terapia intensiva, ¿verdad? Ahora mismo tenemos 2 pacientes críticos en la parte respiratoria que es para trasladar, ¿verdad? Pero como ustedes saben, a nivel país estamos saturados, ¿verdad? Realmente como hospital de referencia deberíamos tener mínimamente una terapia intermedia, ¿verdad? Pero no lo tenemos. Entonces muchas cosas se complican en nuestro hospital, ¿verdad? Y aparte por la falta de personal, ¿verdad? Acá no solamente llegan pacientes con COVID, sino que también accidentados, pacientes infartados, pacientes con accidentes cerebrovasculares. En cada caso, depende también de la situación, debemos trasladar a otro lado si es que necesita terapia, ¿verdad? Porque nosotros no contamos con eso, ¿verdad? Si debemos proyectar eso para que, y contar con recursos humanos, ¿verdad? Eso es lo primordial para nosotros, pero lastimosamente no tenemos. Salto del Guairá, ciudad fronteriza con Brasil, tiene actualmente el hospital colapsado de pacientes. Ya no disponen de camas y de aumentar los números, los servicios polivalentes se verán afectados. El único hospital regional y no tenemos personales, vamos a ir sucumbiendo todo de a poco, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido tenemos que ver más contratos por medio del Ministerio de Salud para poder salvaguardar esta situación, ¿verdad? Porque no está nada bien la situación acá. Realmente da pena, pero estamos sosteniendo con los pocos personales que tenemos, estamos sosteniendo esta situación, ¿verdad? Yo creo que la parte médica, tanto como las licenciadas, los radiólogos, las limpiadoras, estamos poniendo cada uno su granito de arena para poder sobrellevar esta situación crítica que estamos pasando, ¿verdad? Salto del Guairá es una de las ciudades más importantes comercialmente hablando. El municipio recibe millones de guaraníes en concepto de royalties, pero es una de las más olvidadas en materia de salud. Años de abandono está golpeando con dureza la capital del departamento de Canindeyú. Bueno, realmente es una situación desesperante, una situación que lamentablemente se repite, replica en gran parte de la República. Pero vamos a hablar hoy de este departamento y de esta ciudad tan importante como Salto del Guairá. Lo tenemos en comunicación, agradecemos su tiempo. Él es médico, pero también es intendente de la ciudad de Salto del Guairá.
el doctor Carlos Heiter. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Gracias por su tiempo, intendente. Muy buenas noches para vos, Carlos, para todos tus compañeros del canal y para toda la teleaudiencia. Bueno, desde la comuna, como autoridad local, ¿qué respuesta se le puede dar a sus colegas y a también a los ciudadanos de Salto del Guairá sobre esta situación? Usted tiene comunicación con el gobierno central. ¿Qué se está haciendo para tratar de paliar esta situación dramática? Bueno, realmente nosotros estamos acompañando de alguna manera y de acuerdo a las posibilidades del presupuesto municipal, que es la parte de recursos propios a través del Consejo Local de Salud. También estamos conversando permanentemente con el director de la región sanitaria, el doctor Osvaldo León, también con el doctor Cristian Acuña, que es el director del hospital regional. Hay que destacar que el hospital regional de Salto del Guairá no solamente recibe a pacientes del distrito de Salto del Guairá, sino que prácticamente de todos los distritos del departamento, como así también algunos distritos vecinos de Alto Paraná. Entonces, este hospital ya estaba al borde del colapso antes del inicio de esta pandemia. Con esta pandemia, e inclusive, podríamos decirlo, con esta segunda oleada, realmente entró al colapso, porque el año pasado, 2020, a esta altura del año, del mes del año 2020, no era tan crítica la situación sanitaria de Salto del Guairá. Recién con esta segunda oleada ya comenzaron a existir casos e inclusive llegamos a esta situación donde todos los hospitales, o sea, el hospital regional de Salto del Guairá está colapsado. No existen camas, de hecho que también no existe terapia. Y todo lo que se ha dicho anteriormente con el tema de las ambulancias, también tenemos graves problemas de traslado de pacientes en condiciones óptimas para hacerle llegar a un servicio de mayor complejidad en buenas condiciones. Y en ese sentido, yéndome a la pregunta que estás haciendo directamente, estamos conversando con el doctor León y él me estaba diciendo que él hizo un pedido de 60 funcionarios, de 60 de nuevos contratos para reforzar la cantidad de recursos humanos con que cuenta en este momento el hospital regional, que aún no tiene respuesta, pero le prometieron en el Ministerio de Salud en el día de la fecha, según hemos conversado con el doctor León, director de la región sanitaria. Él tuvo una conversación con el señor ministro y se comprometió a responder positivamente al pedido de 60 funcionarios, 60 nuevos contratos, que va a ser especialmente para reforzar la parte de enfermería y tal vez servicios generales. La parte de servicios generales, limpieza, que no es un área menos importante, al contrario, es sumamente importante el área de limpieza de un hospital, prácticamente está solventado en un 85-90%, todo el personal de limpieza está solventado por la municipalidad a través del Consejo Local de Salud. Entonces, esta es la conversación y este es el compromiso del doctor Osvaldo León, director de la 14ª Región Sanitaria, y hoy esta tarde, a través de una conversación con con la gente que han liderado esta movilización, han llegado a un acuerdo y por lo menos la medida de fuerza que han estado realizando a partir de la mañana del día de hoy, ya queda suspendida con ese compromiso de conseguir 60 recursos humanos, personal de blanco. Tengo entendido de que médicos, lastimosamente, existe muy escasa la posibilidad de contar con nuevos médicos, pero sí con licenciados en enfermería. Le pregunté yo con qué recursos médicos
dijo que en este momento, para combatir al COVID, en este momento el hospital regional está contando con 3 neumólogos, que es una cifra bastante importante para un hospital del interior, contar con 3 neumólogos con una carga horaria de 36 horas por cada profesional especializado, y que están ellos dando la atención correspondiente a las personas comprometidas desde el punto de vista respiratorio con este problema. Pero la parte de insumos, la parte de camas y la parte de más personal de enfermería es crítica, realmente es crítica. Y hablando de los insumos específicamente, doctor, porque sabemos que la medicación es sumamente costosa, ustedes como municipio ya colaboran con el pago de varios servicios, como por ejemplo el de limpieza, pero las denuncias llegan también desde ese punto. No hay medicamentos en el hospital y los costos son altísimos. ¿Ustedes buscaron la forma de poder ayudar a los familiares de pacientes a poder solventar el costo que significa tener un paciente en UTI, por ejemplo? Bueno, yo les voy a explicar lo siguiente. Estamos ayudando, pero así con casos individuales. Pero con casos así general e institucional, nosotros dependemos de nuestro presupuesto. Hay una ley administrativa, que nos exige a nosotros a cumplir, pero a través del Consejo Local de Salud estamos dispuesto, estamos escuchando las necesidades de los médicos en insumos, pero pagar recetas en forma individual, no estamos institucionalmente coordinando eso, teniendo en cuenta de que esto de forma más rápidamente la municipalidad haría a través de los recursos propios o recursos genuinos, que significan los ingresos. Y como bien lo dijeron ustedes, Salto de Guairá es una ciudad eminentemente comercial que depende su economía del comercio fronterizo de los brasileños que llegan. Y hoy día, prácticamente desde que comenzó la pandemia, hace un año y 3 meses aproximadamente, esto ha venido prácticamente el pique, y los ingresos también de la municipalidad de recursos genuinos, que serían los recursos del cual dispondríamos nosotros, dinero para estar comprando medicamentos, en este momento es absolutamente imposible, por el hecho que también los comerciantes no están, o están un poco atrasados con sus impuestos, comprensiblemente por el tema de la situación comercial del Salto de Guairá. Doctor, ahora va a empezar a inmunizarse a mayores de 85. Estamos hablando que aproximadamente 950 dosis fueron hasta Salto del Guairá. ¿De dónde saca el Ministerio este número, esta cifra de 950? ¿Hay algún tipo de registro? ¿Ustedes tienen algún tipo de datos que le proporcionaron? ¿O ellos mandaron, tipo, tanteando si alcanza, alcanza, y si no, que esperen la siguiente, el siguiente refuerzo de vacunas? ¿Ustedes tienen un número de cuántos son los adultos mayores de la zona de Salto del Guairá específicamente? Bueno, estadísticamente no tenemos registro en la municipalidad de los adultos mayores de más de 85 años, pero tengo entendido que probablemente esa cifra lo han conseguido a través de la región sanitaria, donde ellos, a través de la USF, que es la Unidad de Salud Familiar, tienen registrado y tienen sus censos correspondientes por barrios, y tal vez hayan sacado de ahí la cifra. No puedo decirle a ustedes si es que es una cifra antojadiza o no, muy probablemente, pero yo no he recibido, o sea, desde la municipalidad no se ha recibido, por lo menos, a no ser que. Yo también estuve enfermo de este problema, y hace una semana que me reintegré, y estuve prácticamente casi un mes también atacado por el COVID-19, Entonces, a no ser que el intendente interino, que es el presidente de la Junta Municipal, haya recibido algún tipo de solicitud de esa naturaleza. Pero no tenemos registrados nosotros. Tal vez haya también, existen otros mecanismos también en este tema del Twitter o algo por el estilo. Tal vez tengan ahí censos
que pudieran a ellos ayudar desde la casa de adultos mayores. Doctor, quizá usted tenga acceso a estos datos de autoridad y de médico también sobre cuál es la situación hoy epidemiológica de esta ciudad. Me refiero a la cantidad de gente internada, terapia, gente contagiada. ¿Maneja cifras, doctor? Bueno, nosotros estamos manejando cifras epidemiológicas de lo que se refiere a nuestro distrito, ¿verdad? Y al orden de los contagiados son numerosísimos. Los contagiados hoy día, y hay que agregarlo a eso, yo calculo, por conocimiento médico y de estadística, generalmente un 15 a 20%, si no es más, de los subregistros de aquellas personas que tengan algún tipo de síntomas y ellos dicen, no, esto debe ser COVID y ya se quedan en su casa y llegan a los hospitales aquellos sintomáticos. Y detrás de ellos, aquellos que tienen síntomas mínimos y muy probablemente se quedan en la casa, se automedican y otros, los famosos asintomáticos. Las cifras del hospital, nosotros tenemos de lo que va el año 6 personas fallecidas, entre ellas una licenciada en enfermería que fue contratada precisamente por el tema de la pandemia como personal de contingencia. Ha fallecido una licenciada en enfermería. Luego falleció la hermana, que no era personal de blanco del hospital, pero cosas que, comparando la situación epidemiológica de lo que... A ver, bueno, cayó la señal. Bueno, si me escucha, doctor, le quiero despedir. Lamentablemente ya la comunicación se torna un poco complicada, entrecortada la comunicación. Le agradecemos su tiempo, un abrazo desde Asunción. Ojalá que la situación mejore y que haya también una respuesta al gobierno central para esta capital departamental tan importante y por la situación agobiante por la que pasa no solamente la población, sino también el personal de blanco. Doctor Carlos Heiter, intendente de Salto del Guaira, gracias por su tiempo. Vamos a hablar ahora de esta intervención que se tuvo que dar lugar por parte de la propia policía en un bar karaoke El Escobero, que está ubicado en la ciudad de Capiatá. Hablamos de cientos de personas que estaban en un lugar cerrado, sumamente aglomeradas, sin ningún tipo de medida sanitaria. Obviamente, la fiscalía conoce el futuro de ellos. Ever Garay, encargado del bar karaoke El Escobero, donde el fin de semana último se aglomeraron más de 150 personas para participar de una fiesta clandestina, fue imputado por violar la cuarentena sanitaria. El hombre fue citado por el Ministerio Público para prestar declaración, pero se abstuvo. No obstante, su abogado solicitó la aplicación del criterio de oportunidad y el resarcimiento del daño, medidas que deberán ser consideradas por el juzgado. La fiscalía inmediatamente ordenó que el dueño, el encargado del local, se presente ante el Ministerio Público el día de la fecha para una declaración indagatoria. Es así que efectivamente el día de hoy se presentó el sindicado, se abstuvo a declarar, está sometido a proceso. Esto significa que ya tiene conocimiento de los hechos que se le atribuye. También se le explicó todas las consecuencias jurídicas que pueden implicar la conducta que se le es atribuida.
Al mismo tiempo, la defensa del sindicado ha requerido al Ministerio Público una salida alternativa al proceso, que es la aplicación del criterio de oportunidad. El mismo asume el hecho para el efecto y ofrece el resarcimiento social del daño que ha ocasionado. El Ministerio Público, en ese sentido, una vez que ha tomado su declaración al mismo, determina la imputación y ya será sometido a consideración del juez penal competente esa situación, el ofrecimiento que ha realizado. Asimismo, la fiscal dio un plazo de 24 horas para que el encargado presente el listado de personas que irresponsablemente participaron de la actividad para que puedan ser identificadas y sometidas al proceso. Entre una de las medidas que el día de la fecha dispusimos es la intimación al sindicado que compareció a que en el término de 24 horas presente la lista o el agendamiento de personas que estuvieron en ese lugar. ¿Qué medidas se puede tomar con ellos? Igualmente serán sometidos a proceso. Todas las personas que son identificadas van a ser sometidos a proceso, porque al igual que el organizador, también los que acudieron tienen responsabilidad penal. Según el decreto presidencial 5071, todas las actividades bailables quedan totalmente prohibidas, teniendo en cuenta que la aplicación de los protocolos sanitarios como el distanciamiento es de difícil cumplimiento, por lo que este bar karaoke ubicado en Capiatá no debía estar en funcionamiento. Pero la pregunta es, ¿quién controla que estas medidas realmente se cumplan? Ya que en la ciudad se tienen varios reportes de eventos clandestinos similares. Situación totalmente reprochable teniendo en cuenta la crisis sanitaria que atraviesa el país. Bueno, y este tipo de gente es la que mencionan los médicos todos los días, y que se refieren a que perdieron el miedo lastimosamente al virus, y no solamente el miedo, sino también el respeto y ese cuidado familiar tan necesario. Escuchemos lo que decía el doctor Roque Silva acerca de esta situación. Esta manga de irresponsables, pendejos que no tienen ni noción de lo que es la responsabilidad, se van y se amontonan. Y por sobre todas las cosas, ¿dónde están los padres de estos chicos? Estos son los que después van a ir a patear las puertas de los hospitales o van a estar frente a los hospitales diciendo que nadie le quiere atender a sus familiares. Yo sé que nuestra obligación es atenderle a todos, pero tengamos un poco de empatía. Estamos viviendo un tiempo muy difícil. Cada uno está dando el 200% hoy para atender. ¿Yo qué le puedo ir a pedir hoy a alguien en el hospital siendo que yo me metí en las cosas? Ayer veía una noticia que realmente me alarmó y es la realidad. Decía yo, había una entrevista a un muchacho, decía, estoy pidiendo cama para mi mamá y encima ella no salió nunca de casa. Y le pregunta al periodista, ¿y cómo se contagió? Y yo le llevé la enfermedad. ¿Cuántas veces hemos dicho esto? ¿Cuántas veces hemos dicho que hoy sufren nuestros padres, nuestros abuelos? Y hoy hasta sufrimos los jóvenes. Bueno, eso es lo que opina el doctor Roque Silva acerca de esta situación. Hay una nueva proyección a nivel internacional que habla de que Paraguay lastimosamente tiene un pronóstico negro con respecto a la cantidad de fallecidos. Según esta proyección, llegaríamos a la cifra de 15.000 fallecidos para el mes de agosto, para el 1 de agosto según esta proyección métrica. Y vamos a analizar qué dice este estudio, que habla de que se llegaría a la cifra de 15.614 fallecidos al 1 de agosto en el peor de los escenarios. Estamos hablando de que esto se empezaría a incrementar nuevamente, esta curva, a partir de fines de mayo, inicios del mes de junio, en donde se daría igualmente un incremento muy importante del número de fallecidos. Dice esta proyección que si se utilizaran máscaras, esta cifra sería levemente menor. Hoy conversamos también con el doctor
Enrique Fusilo acerca de esta situación y decía, si bien podríamos no llegar a la cifra de 15.000 fallecidos, o sea 10.000 más a partir de hoy, igualmente Paraguay podría sumar de a miles los fallecidos en los próximos meses. Ahora bien, vamos a la siguiente placa para ver cuántos fallecidos podríamos tener por día según esta proyección. Estamos hablando de que a final de mayo esto podría tener un promedio diario de 74 fallecidos por día. En el mes de junio llegaríamos a 106 fallecidos por día. Y en el mes de julio a 128 fallecidos por día en el peor de los escenarios. Y esto empezaría a descender en el mes de agosto. Ahora bien, si se usaran máscaras de manera universal, esta cifra de fallecidos por día se podría mantener en un promedio de 70 o 74 hasta el mes de julio o agosto. Lo concreto es que esta cifra tan alta de fallecidos se estaría manteniendo en los próximos días. Estamos hablando de que entre abril y mayo llegaríamos a esta cifra en el peor de los escenarios. Ojo, son proyecciones, son números, son métricas, pero son alertas también que se lanzan a las autoridades, pero sobre todo a la población, porque está en manos de todos bajar estos números y no llegar finalmente a este peor escenario. Vamos a ver también a la demanda de los hospitales. ¿Qué dice esta proyección? Que llegaría todavía mucho más en cuanto a la demanda de terapia intensiva y también de sala común, principalmente entre los meses de junio y julio. Hoy hablábamos con Carlos Troche con respecto a lo que decía el doctor Fusilo y le preguntábamos si hoy el sistema ya está sobrecargado. ¿Qué le espera a la salud pública, a los hospitales, si tenemos otra curva todavía con mayor demanda de aquí a poco tiempo? Sí, y realmente sus proyecciones como médico también y por lo que todos los días se está mirando tampoco fue nada alentadora sobre las proyecciones y decía justamente que estamos comenzando en el peor de los escenarios. Si este escenario nos asusta, no nos queremos imaginar lo que se nos viene encima, porque lamentablemente en esta gran responsabilidad que la tenemos nosotros como ciudadanos y como sociedad también no estamos aportando lo suficiente. Asimismo, también el siguiente cuadro de infecciones diarias nos muestra un incremento importante a partir de abril, mayo y un pico que se avizora para el mes de junio. Si hoy estamos desesperados con la cantidad de casos nuevos, con la cantidad de fallecidos y la situación de los hospitales, hay una situación que podría agravarse todavía más. Y mucha atención con la reflexión que hace el doctor Roque Silva acerca de esto, con esta situación insostenible en este momento. Es un momento extremadamente complicado. Yo quiero que la gente entienda de que hoy debemos de cuidarnos más que nunca. No importa quién seas, no importa la plata que tengas, no importa ni las amistades que vos tengas, hoy te va a ser difícil conseguir una cama de internación y mucho más una cama en terapia intensiva. A esta hora de la noche tengo amigos míos, compañeros de trabajo esperando una cama y sin poder dar respuesta. Y realmente es un escenario duro, es un escenario difícil. A veces las palabras no pueden expresar todo lo que uno siente. El COVID desnudó dos cosas. Uno, nuestro sistema de salud que sabíamos que era precario. Y segundo, la educación de nuestra gente. ¿Hace cuánto tiempo venimos diciendo? Si tenés cuadro respiratorio, aislate, consultá. Y hoy la gente no le hace caso a eso. Imagínate vos cuadro respiratorio, porque, cierto, ¿y qué ves también? Una campaña de gente irresponsable, inclusive periodistas, que hablan de las bondades de la ivermectina. Mm. No, que sirve, que eso, que el min que se quiera nomás no quiere, porque no, el negociado. ¿Qué negociado vio va a haber acá? Acá lo que hay es una desesperación ya, muy triste porque ¿qué nos falta ahora? Ver morir a la gente en la calle, eso es lo único que nos falta. Doctor, y yo le pido a los colegas, y por más que mucha gente, muchos médicos me digan las cosas
que no les gusta. Yo le digo, hoy la meta es que nadie muera sin ser atendido. Hoy eso es mi meta. Que nadie muera en la calle, que nadie muera en su casa sin ser atendido. Hoy esa ya es nuestra premisa. Doctor, porque decirte que vamos a solucionar con los 6 o 8 pabellones que se están construyendo de 128 camas en terapia intensiva, perdemos. Sí, hoy le escuchaba a uno de los renombrados médicos que hace un año habla y decía, lo primero que tenemos que hacer es fortalecer el sistema de salud. ¿Cómo vas a fortalecer el sistema de salud? Si vos querés fortalecer el sistema de salud, el COVID ya te venció. Efectivamente, así está la situación. Y mientras esperamos la vacuna, así como decía el doctor Fusiro, la salida más rápida y más fácil a toda esta crisis, todavía tenemos que cuidarnos y sobre todo bajar estos índices y estas proyecciones. Finalmente, que no llegue este peor escenario. Hacemos una breve pausa, enseguida más noticias. En el barrio San Pablo de Asunción, asaltantes se alzaron con un biciclo frente a un taller mecánico. El dueño del local decidió seguirlos con su auto, pero los delincuentes respondieron con disparos y él estuvo a punto de terminar baleado. Las imágenes que tenemos son más que elocuentes de esta situación. Las impactantes imágenes muestran el momento en que un automovilista intenta frustrar el robo de una motocicleta perpetrado por una dupla de asaltantes en el interior de su taller ubicado sobre la avenida La Victoria del barrio San Pablo. El biciclo robado era de uno de sus funcionarios, por lo que no dudó ni un segundo en iniciar una persecución que sorpresivamente terminó en balacera. Si bien uno de los asaltantes intentó balear al conductor, los disparos lo alcanzaron apenas de refilón. Me fui y choqué por el auto ajeno de una chica que estaba estacionada. Destruí mi auto también. ¿Su intención era perseguirle luego en auto? Y sí, porque el muchacho me dijo, vamos a seguirle, porque él venía corriendo, entonces yo sin pensar, ¿verdad? Hice también. ¿Qué dirección se fueron hacia acá? Acá se fueron, se le terminó la calle ahí y se fueron hacia ahí, se terminó otra, entonces estaban subiendo. Y justo cuando yo le salí ahí en la esquina. Entonces, a bordo de una de las motocicletas. Sí, tenía una GL200. Inclusive tenemos la foto del muchacho, de los dos muchachos. ¿Te alcanzaste? ¿Es en la moto de tu... La moto de ellos. ¿La otra es la moto de tu...? Sí, venía atrás. El que le dijo ella pi era que era la moto de mi muchacho, que estaban robando. Entonces se ve en el video que retrocedí y él estaba cruzando atrás y atropelló la vereda para subir. Para esquivar, pero yo pensando que el otro muchacho lo que tenía el arma, ¿me entendés? Entonces al que le dijo ella pi, yo pensé que él lo que iba a sacar el revólver, ¿verdad? Pero era el otro al que yo le choqué. A mí me sorprendió, ¿me entendés? Fue la primera vez que me pasa, entonces me sorprendió totalmente lo que pasó, ¿entendés? Porque a mí me dio la oportunidad de matarle, por ejemplo, de chocarle y de llevarle, ¿verdad? Pero calculé un poquito y le tuqué nomás para que se cayeran, ¿verdad? Y corrieran, pero tampoco hizo. Lo que hizo fue dispararme, ¿verdad? No corrieron, llegó otra vez la moto. ¿Cuántos impactos terminó dando por tu vehículo? Dos. Y uno. Este fue, creo que al darme vuelta el roce. El refilón. Y este fue lo que se fue directo. Impactó el hielo. Muy cerca a tu cabeza. Muy cerca legalmente. Porque justamente mi cabeza nomás lo que sale de la ventanilla, ¿verdad? Porque es muy bajo su asiento. ¿Vos solito hiciste la persecución? ¿Tu funcionario no te ayudó? Mi funcionario, mi muchacho se fue conmigo, el muchacho. Y él... ¿Copiloto estaba ahí? Copiloto. Pero cuando sacó el revólver, ella se agachó en el piso. Pero yo no podía agacharme porque tenía mi volante encima mío, ¿eh? Sí. Lo posee, no pasó a mí. ¿Cuántos asaltantes son? Dos. O sea, ellos llegan a bordo de una motocicleta, ¿verdad? A su taller. Después se alzan con el biciclo a tu funcionario. Sí, y empezaron a entrar acá. Entraron acá. Y entonces lo que se fueron ahí, acá los huevos bajaron. Pero no sabían la zona, no conocían la zona. Porque si sabían, se iban acá, o si iban acá. ¿Entendés? Y entonces ellos empezaban a entrar en el empedrado. Y ahí fue lo que... Van y llegan hacia una calle sin salida, ¿verdad? Allá se ve el muro que
no se va, se va una cuadra, se termina, se va una cuadra, se termina. Entonces tenían que subir otra vez, porque no sabían la calle de Luisito. ¿Solamente la moto se llevan o dinero también? No. Solamente la moto. Don Atanasio, dueño del taller afectado, espera que la policía pueda dar con estos criminales, que actuaron sin temor a ser identificados, pues ambos estaban a cara descubierta. Y le damos seguimiento a esta investigación que se está llevando a cabo y hablábamos un poco más temprano. Los vehículos que se roban tienen chapa paraguaya, pero se roban en Foz de Iguazú, cruzan el puente y los comercializan. Un allanamiento se llevó a cabo en Ciudad del Este, pero aquí también en el Departamento Central se realizaron operativos. Raúl, contanos más detalles. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Mercedes, Carlos y a todo el equipo de 24 horas. Vamos a hablar acerca de este procedimiento. Si bien esta banda delictiva que operaba en la zona de Ciudad del Este, específicamente Foz de Iguazú, robaba en esos vehículos, ya que no era tan viable este hecho para estos delincuentes, empezaron a buscar otro modo de operar. ¿Cómo era eso? Buscaban por vía redes sociales vehículos que se vendían de forma particular y de playas de auto. ¿Qué es lo que iban a hacer estas personas? En este caso, el principal cabecilla de la banda es Reinaldo Daniel Fernando González. Él se iba a la playa de vehículo. ¿Qué es lo que hacía? Entregaba la primera parte de la cuota, en este caso una suma importante, 13 a 15 millones de guaraníes. Y posteriormente, ¿qué hacía? Empezaba a comercializar estos vehículos ya con documentos adulterados. También pasó la misma cosa a Isabelino Núñez, quien él estaba comercializando vía redes sociales su vehículo, y viene también esta persona integrante de la banda, le compra su vehículo por ese mismo monto, 13 a 15 millones, y luego lo comercializa. La siguiente cuota, atención a este detalle, la siguiente cuota lo tenían que pagar un mes. Ese un mes aprovechado por estos delincuentes para hacer toda la documentación falsa y volver a revender ese vehículo que lo compraron por esa suma que dieron de entrega. Esos dos vehículos que estamos viendo en imágenes y que ocurrió este procedimiento en la zona de Yucutí, Areguá, donde estaban estos vehículos y vinieron los propietarios como para poder reclamar. El dueño de la casa donde estaban estos vehículos también presentó la documentación de que le pertenecía a esos vehículos, y los dueños de donde compraron, en este caso, estos delincuentes también presentaron la documentación. En ese sentido, llegó la fiscal de Ciudad del Este, Hermenegilda Cubilla, y dijo: vamos a revisar las documentaciones pertinentes y cuál es verdadero y cuál es falso. Primeramente, escuchemos a las personas que vinieron desde Ciudad del Este reclamando por los vehículos que habían vendido cuando le dieron solamente una entrega. Escuchemos lo que mencionaban. Es la segunda vez que estoy recuperando mi vehículo. Nosotros en diciembre habíamos secuestrado el vehículo de un militar de Pozo Colorado. ¿Cómo llegaste a conseguir? Primeramente, contanos cómo llegaste a conseguir vos el vehículo. ¿Cómo lo adquiriste? Bueno, yo compré de esos automotores. Ellos te dan el certificado. Yo me fui con mi escribanía, que es Escribanía Zarza, con quien yo trabajo. Entonces, un señor llamado Cristian Palma, que es del kilómetro 7 Ciudad del Este, adquirió ese vehículo entregando 13 millones y 1.200.000 mensual, y cada un año 4 millones. Cosa que él me pagó dos cuotas y nada más. Entonces, él se comunicó conmigo y me dijo: sea sincero, Cristian, yo le entregué ese vehículo a un sobrino mío que es de San Lorenzo y no me pagó más, y yo tampoco no voy a poder pagar porque yo tengo mi cuenta. Y voy a hacer el orden de secuestro porque yo no sé, no me atiende más mi sobrino. ¿El titular del vehículo te dijo eso? Titular, que es Cristian Palma. Entonces, ahí agarré, nosotros hicimos el mandamiento de secuestro, buscamos más de dos meses. No pudimos encontrar. Después, un amigo de Pozo Colorado, por la chapa que yo le mandé, me ubicó y me mandó dónde estaba, en el predio de los militares. Y yo compré, por ejemplo, acá yo tengo los contratos, que es el del primer dueño donde yo compré y el segundo. Y tengo también el título, que es original, ¿verdad? Y así. ¿Cuál es el título? Este sería el original.
lo que ellos tengo son lo que ellos tienen totalmente trucho. ¿Vos sos dueño de una playa o vendedor particular? Particular, no. Este es supuestamente uno de los propietarios quien vino desde Ciudad del Este. Estamos hablando de Cristian Figueredo. A él, en este caso, le compraron el vehículo de manera legítima de una playa de vehículos, en este caso un señor de apellido Palma. Este le dijo que le dio otra vez a un sobrino y que este ya no le pagó, y es por eso que fue a reclamar su vehículo. A continuación vamos a escuchar también la contraparte. ¿Qué es lo que dice el joven? En este caso estamos hablando de Faustino Samaniego, donde se encontraron en su casa dos vehículos que él había comprado por una suma de 28 billones cada uno, y es por eso que se realizó este procedimiento para saber con veracidad a quién pertenece estos vehículos que se incautaron. Escuchemos. Yo tengo el título, tengo la cadena de contrato, tengo la cédula verde, se hizo una orden de secuestro, tengo el derecho de tercería del vehículo que se me otorga a mí como dueño. Yo ese vehículo se secuestró porque se me tenía que entregar otra vez a mí. Yo de ese vehículo no me apropié. Yo gané el juicio justamente que el señor Cristian Figueredo había presentado contra el señor Cristian Palma en el juzgado de Santa Rosa. Yo me fui, me presenté en el juzgado de Santa Rosa y solicité el derecho de tercería, ¿verdad? El cual con todo mi derecho me corresponde porque tengo todos los documentos que a mí me avalan, ¿verdad? Se presentó y se levantó esa orden de secuestro, el cual se hizo el finiquito, se salió la sentencia en el cual se me otorga a mí el vehículo. Pero ¿cuál es el problema principal? ¿Qué está en el medio de este pleito judicial entre las supuestas víctimas y también victimario, en este caso quienes estaban reclamando cada uno los automóviles que hoy se secuestraron? Hablamos nosotros con el comisario Justo Galeano, quien nos orientó y nos dijo más cómo fue que sucedió todo esto. Es una banda que se dedica a comprar vehículos de manera legítima y ya posteriormente, cuando le dan ese lapso de un mes, ellos comercializan y allí comienza el problema. Vamos a escuchar parte de lo que mencionaba el comisario. Es de la misma banda delincuente que operan de Foz de Iguazú hacia estos lados, robando vehículos a aquellos lados y vienen a vender a estos lados. Bueno, esa modalidad están cambiando nuevamente ahora. Ahora se van y compran de un particular el vehículo y pagan un porcentaje. En estos casos, en los dos casos, pagaron 13 millones de guaraníes, ¿verdad? Firmaron todos los pagarés completos, se leyó una cédula verde y con ese él de inmediato viene a estos lados a vender nuevamente. Entonces, ¿qué pasa? La gente que quiere recuperar su plata ya se queda ya sin el dinero, ¿verdad? Entonces tiene que haber nuevamente una orden de secuestro para recuperar este vehículo ajeno. Nos encontramos ante dos partes en este caso, el propietario original y el que ya llegó a comprar de los que robaron el vehículo. Así mismo, esta gente, el que tiene vehículo acá, ¿verdad? Donde estamos allanando, tiene también tiene el título, ¿verdad? Ahora hay que ver si es original o no, ¿verdad? Porque los propietarios están acá con sus títulos originales que ya revisé yo. Ahora vamos a ver qué documento tiene él. Y para cerrar este enlace, en síntesis, lo que fueron víctimas ambas personas, en este caso de delincuentes, estafadores, quienes operaban en Ciudad del Este robando vehículos en Foz de Iguazú. Como ya no era viable ese sistema, comenzaron a cambiar y empezaron a comprar vehículos que eran comercializados a cuota. Entregaban la primera, después desaparecían ya con esa prórroga que le daban un mes para abonar la siguiente cuota, ya no se presentaban y eso fue aprovechado por estos delincuentes para volver a comercializar a otras personas. Eso sí, cambiaron de estrategia, pero siguen siendo delincuentes al fin. Muy bien pensada la estrategia en esta oportunidad, porque la anterior se le deshizo, enseguida se podía descubrir cuando hacían pasar el puente, por más de que tardaban 24 horas en validarse la denuncia hecha del lado brasileño al lado paraguayo. Gracias, Raúl. Hasta luego, compañeros. Buscar buen asesoramiento, una escribanía seria, no apurarse con los trámites y evitar problemas futuros. Más recomendación que esa ante la compra de un bien, ya prácticamente no se puede. Hacemos una pausa, ya volvemos.
8:36, bienvenidos todos a este espacio de economía. Vamos a hablar de cifras, números en 24 horas. Vamos a apuntar primeramente al empleo, que a pesar de la situación bastante complicada instalada por el coronavirus, ha tenido de vuelta un repunte muy importante. 18.000 trabajadores, trabajadoras han recuperado su puesto y tenemos justamente la placa para compartir con ustedes. Venimos aquí a piso para hacerlo más gráfico, ¿les parece? Empleo formal en Paraguay, estas son las cifras. En agosto 2020 a febrero 2021, 18.000 nuevos trabajadores han sido reincorporados al sistema del IPS y también al sistema del Ministerio de Trabajo. Si usted se pregunta, señora, señor, ¿cuál fue el mes más crítico en cuanto a empleos durante la pandemia? Sin duda alguna hablamos de julio del año pasado, en donde el impacto fue tremendo. 23.854 personas se quedaron sin trabajo en ese periodo de tiempo. Ahora, al cierre de febrero, según el último conteo, esta es la cifra de gente que está cotizando, 632.933 empleados que se encuentran activos. Y todo va a depender del desarrollo de la pandemia para que estos números puedan ir creciendo. Vamos a seguir hablando de trabajo, de variantes del mercado, porque hay rubros que tuvieron un repunte y hay otros que se quedaron allí estancados. Porque según el informe del BCP, grandes tiendas y prendas de vestir en este rubro han tenido una caída muy importante del 14%. Esto siempre comparando el primer trimestre del año 2020. ¿Qué es lo que nos muestra nuestra gráfica? Hablamos de los rubros con menor facturación y lo que les decía, el rubro prendas de vestir con un 14% menos en comparación al trimestre del año anterior. Llamativamente, los supermercados también aparecen en este rubro. Así también las distribuidoras, ambos han tenido menos 10% en su recaudación. Combustibles también, esto debido a la poca movilización de la gente, ha presentado una contracción, una reducción del 9%. Y después vamos al rubro venta de vehículos, que es el menos golpeado con 1% menos. Ahora, ¿cuáles son los rubros que tuvieron un leve repunte? Aquí está lo que el paraguayo o la paraguaya hizo durante la pandemia. Se encargó de equipar el hogar. 3% de crecimiento ha presentado este rubro. Entiéndase, electrodomésticos, por sobre todas las cosas que fueron a parar a los hogares. Materiales de construcción, sí, la gente compró también bastante para construir, refaccionar, y un aumento del 5% se encuentra también en este rubro. Y aquí está el rubro que no sufrió ninguna sola variación para abajo durante toda la pandemia. La telefonía móvil, presentando un 7% del repunte. Es decir, el paraguayo o la paraguaya utilizó en demasía el teléfono celular, la tecnología también, para poder manejarse en medio de la pandemia. Y para cerrar este bloque, vamos a hablar de uno de los pilares de la economía que se ve bastante afectado ahora. Hablamos de la soja, que siempre es la niña bonita de toda la economía paraguaya. Sin embargo, ahora el retraso en la cosecha ha presentado una disminución en cuanto a la exportación que se avizora, o que se ha visto, mejor dicho, en estos primeros 3 meses del año 2021. ¿Qué nos muestra nuestra placa, señor director, para hablar justamente de esta situación de la exportación de soja? En marzo del año 2021, esta fue la cantidad de toneladas exportadas, 1.134.642. 16% de caída con respecto al trimestre del año anterior. Y como les contaba, la exportación ha disminuido como consecuencia del retraso que se presentó en la cosecha. Pero ¿quiénes siguen comprando la soja paraguaya en buena cantidad? Argentina, nuestro vecino, se lleva el 78% de la producción total. Luego están Brasil con el 9%, Rusia con el 5%, España, Senegal, Uruguay y Corea del Sur con el 14% restante. Según están explicando los entendidos en la materia, la exportación de soja va a poder presentar un repunte para mayo, junio aproximadamente. Todo depende del clima por sobre todas las cosas y también de la navegabilidad de los ríos. Han pasado ya 41 minutos de las 8 de la noche. Muchas gracias por la atención. Carlos tiene más información. Excelente. Gracias a vos, Marcelo. Un ciclista murió atropellado en la zona de Mbocayatú del Guairá. El conductor de la camioneta implicada y su acompañante se dieron a la fuga, pero gracias a una cámara de circuito que estaba allí, se pudo identificarlos. A
atropellan y matan al ciclista Óscar Rubén Martínez Bogado, padre de la joven ciclista Samira Martínez, de 18 años, considerada como embajadora del ciclismo paraguayo. El trágico suceso ocurrió a las 9:30 del domingo 11 de abril, en un camino de la compañía Capitán Zamudio, cerca del hipódromo municipal de Mbocayatú del Guairá. Según familiares de la víctima fatal, padre e hija se encontraban realizando su habitual práctica de ciclismo, momento en que una camioneta modelo antiguo atropella y pasa por encima de Óscar Martínez, dejándolo en el suelo con graves lesiones que en pocos minutos le causaron la muerte. El conductor de la camioneta en principio habría estacionado y descendido del vehículo, pero al ver el grave estado de la víctima, decidió darse a la fuga, junto con su acompañante, abandonando así a su suerte al accidentado y a su hija. Finalmente, gracias a imágenes de una cámara de circuito cerrado de la zona del accidente, el conductor de la camioneta fue identificado como Nicolás Ríos Silguero y su esposa Petrona Valdés Farías, ambos con domicilio en Ciudad del Este. Estas personas ya cuentan con orden de detención fiscal. El conductor se expone a una pena por homicidio culposo y omisión de auxilio, mientras que su acompañante por omisión de auxilio. Bueno, mucha atención con esto porque no hay vuelos disponibles en Estados Unidos sino hasta el mes de mayo. La demanda es altísima. Obviamente la gente viaja por negocios, incluso por otras cuestiones personales, pero no hay que perder de vista esta situación. El común de la gente que viaja está señalando que si tiene la oportunidad de vacunarse en Estados Unidos, en algún estado, ante un centro médico, lo haría. Es lo que manifiesta la mayoría de los viajeros que están expresando sus intenciones de buscar un poco algún tipo de inmunización de algunas de las dosis. Incluso a las agencias de viaje están llamando todavía a más personas que hablan de que necesitan un cupo antes del mes de mayo, pero lastimosamente la demanda es alta, los pasajes son caros a estas alturas y tampoco hay nuevas expediciones de visa, por lo menos hasta el año 2022. Escuchemos lo que dice la directora de Migraciones, la señora Ángeles Arriola, acerca de la cantidad de paraguayos que viaja a Estados Unidos. En la ida a Estados Unidos hoy no garantiza que uno vaya a vacunarse allá, ¿verdad? Calculo que lo que van es a ver si es que hay la manera de adquirir la vacuna, pero quienes vendan como un turismo de vacuna no es correcto, ¿verdad? Uh-huh. Sí, desde el primero de marzo empezamos a hacer un comparativo, ¿verdad? Y el incremento, y yo me animaría a decir que es un 80% entre todo el mes de marzo y 1 al 11 de abril. Entonces, de vuelos con 80, 90, 100 pasajeros, pasaron a tener vuelos repletos de 250 pasajeros. Entonces, es prácticamente el doble, un poco más. Y se fue incrementando. Después, antes de Semana Santa, tipo el 25, 26, ya empezaron los viajes llenos a Estados Unidos. Convengamos que tenemos tres aerolíneas que van. La única que va es Eastern, la que va directo. Y Copa y Latam hacen vuelos también con escalas. No, hoy hubo un cambio con esto de Estados Unidos y México vienen a ser los dos destinos más, más visitados por los paraguayos y los residentes extranjeros, ¿verdad? Uh-huh. Estados Unidos y México hoy se constituyen en el lugar más visitado por los paraguayos. México no tiene ningún requerimiento para el ingreso, probablemente por eso haya hecho aumentar la cantidad de visitantes hacia ahí, ¿verdad? Estados Unidos requiere el PCR, una declaración jurada y uno va. Y los demás destinos prácticamente todos. Hay muchos viajes por estudio, hay muchos viajes por salud, que mucha gente se hace tratamiento en el exterior. Hay muchos viajes por turismo de pocos días y obviamente también por esto que acabamos de hablar del tema de las vacunas.